Bueno, seguimos recorriendo esta Feria Ceibal, bueno, con alumnos de la Escuela 35. A ver, cuéntenme este proyecto de los códigos QR. Hola, me llamo Gonzalo de Armas y estamos trabajando en el código QR porque cada vez había más. Entonces, buscamos en cajitas de jugo, en tickets de supermercado y en pasajes. Hola, soy Belén de la Escuela 35 Tropa Vieja. Quisimos investigar un poco más los códigos QR con nuestro sendero nativo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es plumerillo rosado y el código QR. Antes lo teníamos así, pero sin el código QR. Y si esto lo escaneas, te va a aparecer cuánto mide, dónde se puede encontrar y muchas cosas más. Y en la escuela decidimos hacer un mirador de aves, entonces lo pusimos cerca del sendero nativo y siempre que vemos un ave tenemos este banner que vemos el ave que vimos y el código QR, lo escaneamos y nos aparece la información. Acá tenemos una representación. Bueno, seguimos recorriendo esta Feria Ceibal. Bueno, cuéntenos del proyecto que hicieron ustedes. En la escuela tenemos un rincón de plantas aromáticas que hicimos diapositivas con las propiedades de las plantas. Que acá, plantas aromáticas, son plantas muy utilizadas en la cocina mediterránea por sus cualidades aromáticas y condimentarias. Son cultivadas en el huerto de diferentes extensiones. Yo soy Estefani y soy de la Escuela 35. En nuestra escuela tenemos una biblioteca, a la que le pusimos biblioteca solidaria. En la biblioteca teníamos fichas de papel así comunes y luego se nos ocurrió que en vez de hacerlas en papel la podríamos hacer digitales bajando la imagen de Google y poniéndole el título, el autor y la editorial y la recensión. Sí, conjuntamente con la Escuela 104 trabajamos a través de videoconferencia por primera vez. Ellos no pudieron estar acá porque están en un campamento, pero ellos se encargaron de seleccionar y de hacer un código QR con aquellos libros que recibimos de la Biblioteca Solidaria que son nacionales y además hicimos otro código QR con libros extranjeros. Lo hicimos a través de videoconferencia todo. Bueno, cuéntame de qué se trata el proyecto que armaron ustedes. Somos los alumnos de 5A y 5B. Este cuento lo creamos a partir de imágenes que vimos en la Biblioteca Ceibal. Primero lo hicimos en un papelógrafo. Primero lo grabamos por audio y después lo filmamos por las tablets. Bueno, estamos con más chicos del Jardín 113. A ver, cuéntenme de qué se trata este proyecto. Se trata de una aplicación que se llama Quiver. ¿Y cómo funciona esa aplicación? Si pone una imagen abajo de esa tablet, pone la aplicación y está pintado y después te graba y se mueve. ¿Y cómo funciona? A ver, mostrame. Funciona, si pone la tabla acá y con la imagen tiene que mirar a que cambie para que haga las cositas que hace con la tablet. Tenemos que esperar a que cargue para que ponga la cosita acá y puedan haber jugar al leoncito. Bueno, estamos aquí con chicos de la Escuela 17. Bueno, cuéntenme a ver de qué se trata el proyecto que hicieron para esta Feria Ceibal. Nosotros venimos a mostrar, mostramos las fotos que tenemos en el ecoparque de nuestra escuela, la escuela número 17, y queremos mostrarlo para así cuando estén las puertas abiertas que vayan a verlo, que está muy lindo. Y representaron el parque nativo a través de un plano, lo llevaron a las distintas aplicaciones, en sus tablets y computadoras, hicieron el inventario de los árboles nativos y segundo año se ocupó de la parte de fauna nativa, con sus respectivas fichas. Vemos la palabra mamíferos, que quiere decir que la comadreja mora es un animal mamífero que se alimenta de la leche de su mamá. Abajo tenemos
tenemos el nombre común, comadreja mora. Y abajo el nombre científico. Luego tenemos un mapa de todo el Uruguay pintado de rosado, porque quiere decir que la comadreja mora habita en todo el Uruguay. Después tenemos una figura de un ser humano y de una comadreja mora, porque estamos comparando el tamaño de un ser humano y de la comadreja. La A quiere decir que es autóctona, que no la trajeron de otros países. La luna quiere decir que es nocturna, que sale a cazar de noche. El circulito con naranja quiere decir cuántas quedan. En este caso aún quedan muchas. No está en peligro de extinción. Es un animal vertebrado. Esto significa que tiene un esqueleto interno. Posee columna vertebral como nosotros. No ataca a las personas. Cuando se siente amenazada, se hace la muerta y libera un olor muy feo. Esto se llama tanatosis. Comadreja mora es un animal que tiene facilidad para trepar. Sus dedos pulgares están en oposición al resto de los dedos. Esto le permite agarrarse. Además, tiene una cola prensil que le sirve para trepar y colgarse. Es omnívora, come animales, vegetales y frutas. Puede vivir en campo y en ciudad. Se refugia en huecos de árboles, grietas, galpones y nidos de loras. Y en lugares secos y oscuros. Y además Uruguay habita en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Muy bien. Pueden tener entre 4 y 12 crías. Es un marsupial como el canguro. Sus crías nacen muy pequeñitas y terminan de desarrollarse en una bolsa que se llama marsupio, donde las madres tienen las mamas.